Buenas tardes, pueblo de Guinea Ecuatorial. Como de siempre, la Coret con vosotros y vosotros con la Coret. Seguimos trabajando, tocando las puertas por donde sea para que este país esté libre. Nuestro compromiso no lo vamos a abandonar. Hemos comprometido al pueblo que debemos dejar a Guinea Ecuatorial en su unidad, libertad, paz y justicia. Habíamos condenado ya el asesinato de Salvador, Chico Sala, que todos conocemos. Pero cada día aparecen otros muertos. Ahora un joven de 24 años y de tantos. Ya no decimos de los tantos que están en el morgue de Mugombo. Pues paralelamente aparece una primera dama, se dice primera dama, para convidar a las mujeres que la tienen miedo. Pero esas mismas mujeres, esas madres, tienen sus hijos desaparecidos, sus hijos de 8 años en las cárceles del país. ¿Qué clase de madre es Constancia Mangue de Oguía? Tiene la misma imagen que su marido, de asesinatos, de encarcelamiento, de tortura. ¿Cómo es posible que invitas a unas madres para que te acompañen en el día de tu cumpleaños, pero sin embargo, teniendo a sus hijos desaparecidos y encarcelados? ¿Qué tipo de madre eres tú? Además, estás ya metida en la política. Después de 43 años, seguís pidiendo votos. ¿De quiénes? Sinceramente, vuestro partido y vuestro gobierno ya no debe participar en unas elecciones en Guinea Ecuatorial. Que tu marido te diga el ultimátum que le mandó Coret. Seguimos en los mismos pasos. Dejar de hacer cualquier propaganda porque no os va a servir. En Guinea Ecuatorial las elecciones se harán después de vosotros. Ya lo tenéis todo. Gracias, pueblo de Guinea Ecuatorial.